Hola gente, aquí Alexis44 en un nuevo video más. Esta vez estoy jugando Jurassic World Alive, un juego que sacó Universal para celular. Algo similar a lo que es la idea del juego, como lo es Pokémon Go y esos juegos. Entonces, vamos a probar a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Ya voy a nivel 9. He querido grabar antes, pero no se me ha dado la oportunidad ni la ocasión. Hasta ahorita tengo tiempo para poder hacerlo y que todo se dé junto. Entonces, quiero mostrarles cómo es el juego. Pues nosotros vamos por el mapa de donde estemos viviendo. Vamos a tener los dinosaurios alrededor del mapa. Tenemos que caminar hacia ellos. En lugar de capturarlos, la idea del juego es que nosotros vamos, entramos al dinosaurio. Y la idea es que, por ejemplo, el Parasaurolophus este, nosotros le disparemos dardos, con los cuales vamos a ir recogiendo el ADN para crearlo en nuestro mini laboratorio, entre comillas, un laboratorio mágico que tendríamos allí, cada jugador lo tiene, y para ir potenciándolos, o incluso juntando ADN extra para hacer híbridos. Se pueden juntar el ADN de varios dinosaurios y de dos en específico, y se crea un híbrido, y con ese híbrido, si tiene la posibilidad, se puede crear otro y hay distintos tipos. Ya los voy a mostrar. También tenemos estos objetos aquí, como este naranja y este verde, que son como vendrían siendo, ahí dice localización de suministros, son como si fuese entre comillas una pokeparada o algo así que te da objetos. Entonces lo único que hacemos es girarlo y esperar a que nos den objeto. Aquí me dan 5 dardos, 17 monedas, una cápsula de aroma. Ahorita les explico lo que va a hacer es la cápsula de aroma. Este que dice eventos especiales como otro coso de suministros, pero con variedad diferenciada de cantidad de objetos y otros objetos que las otras de pronto no te los den o no te los den. Aquí nosotros tenemos el botón del medio, que es mapa. El primer botón aquí, el botón que aquí me dice recoger, es la tienda, que tengo, por ejemplo, un regalo gratis. Siempre te dan una incubadora, estas son incubadoras. El juego te va dando incubadoras gratis dependiendo del nivel de jugador que seas. En este caso hablamos de la incubadora, a ver qué nos da. 3 de dinero, 20 de dardos, una cápsula de aroma, dos cosas de interacción, ya les voy a enseñar para qué son las interacciones. 9 de ADN común de Nundasuchus. Listo. Esta es la tienda, aquí uno puede comprar aroma. Aquí, por ejemplo, está el aroma de Stegosaurus, Stegosauridae. No, no lo voy a comprar. Tenemos incubadoras. Estos son aromas, que son como los inciensos de Pokémon, pero en este caso traen X tipo de dinosaurios. Después tenemos las incubadoras aquí raras, épicas. Tenemos VIPs, ofertas especiales, forma de conseguir dinero, oro y más cosas. El segundo botón son los dinosaurios. Aquí arriba, por ejemplo, podemos colocar 8. Esos 8 son los dinosaurios que vamos a llevar a equipo de PvP. En este caso tengo aquí un híbrido, un Suchotator, este es uno de mis favoritos. No es muy rápido, normalmente la mayoría de los dinosaurios le ganan en velocidad a la hora de PvP, pero él tiene ataques muy interesantes. Ahí los ven, golpe superioridad, que es el ataque suave, herida letal, que es un ataque que casi no hace daño, pero inflige un daño gradual, que ese sí afecta más adelante. Impacto anulador, es muy bueno, hace mucho daño. Y un ataque de prioridad, que es distracción instantánea, que ese si uno sabe en qué momento te van a aplicar un ataque fuerte, lo puedes utilizar y con eso evitas que te tire un ataque más pesado. Y ahí está la descripción del híbrido. También con él puedo hacer otro híbrido, pero eso vamos después. Tengo más, por ejemplo, tengo. Perdón. Tengo este, que es un Sarcorixis, también es un híbrido. Aquí se ven los dos que se usan. Y demás, tengo muchos más. Entonces, voy haciendo un repaso así de lo que tengo actualmente para que vayan viendo por encima. Todos estos son los dinosaurios que hasta el momento tengo. Y otro que vendrían siendo, pues, animales prehistóricos, dinosaurios, por ejemplo, este, que vendría siendo como una especie de pariente antiguo del rinoceronte. Y hay otro más. Vamos atrás.
también tengo este, que es como un pariente del león, de un león antiguo, si ahí dice león marsupial. Hice una ejemplación que es más emparentado con osos, pero bueno. Vamos atrás. Tengo muchos otros dinosaurios, demasiados. Y estos tres los tengo por crear, que aquí dice crear al lado, estos tres de aquí abajo, donde está sin recoger, pero no los he querido crear esperando este video. Pero ahorita los vamos a crear. Primero subamos, busquemos al león marsupial, que este es el que me está interesando. Le hacemos evolucionar. A ver si subimos de nivel. No, todavía nos falta. Listo, ahora que lo tengo a nivel 10, puedo crear este Tylacotator, que es un híbrido que he querido sacar hace rato, pero necesito más ADN del marsupial después. ¿Qué más puedo hacer? Evolucionar. Vamos a hacer evolucionar un Utahraptor. Creo que este es un Utahraptor. Sí, el Utahraptor. Hagamos evolucionar el Utahraptor. A ver si nos da el ADN, la experiencia necesaria. No, todavía falta. Si no estoy mal, tengo también al Raptor Squad. Por ejemplo, aquí tengo a Blue, si no estoy mal. Sí, tengo a Blue. Vamos a... Creo que este es Charlie. O Delta. No, Delta. Y tengo a... A Charlie, ¿dónde estará? Lo que sí no hay en el juego actualmente es como una especie de buscador que ayude a encontrar más rápido, creo. Por defecto, nombre, sí. Está el como siempre, que tiene velocidad, ataque, salud, nivel, todo eso. Pero no es lo mismo. Y este es un Velociraptor normal que está aquí al lado de Blue. Está seguro que lo tenía por acá. Pero también ahí a encontrarlo es otra cosa. Acá está. Creo que este es Charlie, si no estoy mal. Sí, es Charlie. Y Echo me falta ADN. Si no estoy mal, Echo todavía me falta un poco. Acá está. Lo tengo para crear. Bueno, antes de crear eso y de seguir con lo demás, a ver cuál más puedo dar, evolucionarlo. Listo. Vamos a hacer evolucionar al Erlikosaurus. Este es uno de mis favoritos también por el poder que tiene de ataque. Golpea muy duro el ataque del medio que él tiene, un ataque muy fuerte. Devastación, si no estoy mal, se llama. Aquí tengo una duda. ¿Evoluciono el Protoceratops o me espero tener más para evolucionar este? Este es un híbrido entre el Protoceratops y Gallimimus, creo que es. No, no, Ornitomimus. Ah, sí, evolucionemos el Protoceratops. Y con esto creo que ahora sí subo a nivel 10. No, no, tampoco, queda al borde. Listo. Puedo evolucionar al Suchotator. Y lo voy a hacer. A ver cuánto me pide. Y para el Tylacotator, ¿cuánto pide? 50. No, sí, puedo evolucionarlo una vez. También uno tiene que pensar a la hora de ir jugando, de ir guardando ADN de algún que otro dinosaurio. Por ejemplo, yo ahí soy a nivel 10. Yo quiero guardar mucho del Suchotator porque quiero conseguirme el Tylacotator, que es lo mismo que el Suchotator, pero en una versión más potente y más rápida. Y hace lo mismo. Porque mezcla lo de él y lo del marsupial. No. Sí. Ya, aquí como ven, yo puedo agregarle cosas como objetos de velocidad, ataque, salud. Por ejemplo, aquí me está marcando que puedo ponerle ataque, si no estoy mal. Los aumentos de estadísticas de daños están limitados por el nivel de tu criatura. Sube la de nivel para añadirle más aumentos de estadísticas. Puedes usar el botón de reembolso para recuperar alguno de los grados de tu criatura. Entonces le doy OK. Puedo mejorar, aquí me dice mejorar y le aumenta más lo que es el daño. Pero eso voy a entrar más tarde.
Ahora vamos atrás. Este, por ejemplo, es un híbrido que a mí me gusta mucho. Me ha servido bastante para los comienzos y actualmente no es uno de los que más utilice, pero sí me ayuda bastante en mis progresos. Este es otro híbrido. Este lo gané con unos avances, porque también hay alianzas. Ahorita les voy a mostrar también. Y con las alianzas se gana mucho ADN. Yo pensaba que las alianzas no iban a ser muy necesarias hasta que comencé a ver que había gente con dinosaurios así épicos, y yo, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo lo sacaron tan rápido? Y era por las alianzas. Ahorita les muestro. Mencionamos este, Postimetron. Este es uno que me gusta, pero no he querido llevarlo todavía a PvP. Debería probarlo, pero todavía no. Y ya, el resto puedo evolucionarlo después. Como dije, este botón tenemos el mapa, lo que es el mapa normal. A ver si salió algo. De momento sí, así sí, vean. Amargasaurus. Estos también son por eventos. Te dice tantos intentos puede hacer. Hace unos 3-4 días hubo un evento donde soltaron al el Indominus Raptor. Al Indoraptor, perdón. Lo soltaron, pero era un solo intento. A mí me salió uno, pero muy lejos de casa. Alcanzaba apenas al borde, entonces según la distancia que está, ahorita les voy a mostrar, les voy a explicar bien, la cantidad de dardo de tiempo del dron te dan para disparar. Sí, Amargasaurus. Si ven, hay un círculo azul que va hasta lo lejos, que dice 150 metros. Hasta ese es el rango que aceptan los dinosaurios, por ejemplo. Aquí toco el Parasaurolophus este y está al borde. Y si ven, el dron tiene la batería aquí arriba, está titilando a la mitad. Si estuviese aquí en el círculo azul donde estoy yo, que sale donde estoy, donde está el punto del personaje, me daría completo la batería del dron. Uy, cambié el mapa. Se actualizó. Listo. Eso por ese lado. Después tenemos acá el botón de combate. Esto es lo que yo les decía al PvP. Que uno le da combate y va con los 8 dinosaurios que tiene, y automáticamente el juego te selecciona 3. Y solamente tenés que derrotar 3 criaturas. Si te derrotan 3, también perdés. Y vas sumando trofeos y perdiendo trofeos. Y va según la cantidad de trofeos, vas avanzando y vas cambiando de zonas de PvP. Y cuando derrotes a 10 criaturas, así pierdas. Si perdiste, pero derrotaste 2, se van sumando aquí arriba, aquí se derrota a 10 criaturas. Se habilita esa incubadora que se llamaba de incubadora batalla diaria, algo así, si no estoy mal. Sí, batalla diaria. Que esa te da bastante ADN de que muchos dinosaurios que uno pueda tener ahí. Después están las campañas. Que estas también me han servido mucho. Yo no sé qué están las campañas. Aquí uno consigue recompensa. Por ejemplo, aquí tengo 100 de ADN del león marsupial que tanto necesito. No la he terminado, pero bueno. Todo esto ya lo hice, todo esto ya lo terminé. Y aquí uno va aprendiendo a hacer cambios de dinosaurio por otro para evitar que lo maten. Hay dinosaurios que si uno cambia de X dinosaurio a otro dinosaurio, ese trae efectos positivos en cuanto a que puede paralizar al contrincante, puede quitarle los efectos positivos, puede aplicar, si no estoy mal, defensa directa, donde se aplica una especie de escudo antes de que siquiera puedas atacarlo. Si te lo cambian a tiempo. Pero asimismo también se aplica una restricción, que es que no te deja cambiar por X tiempo por haberlo cambiado. Por X turno, mejor dicho. Y por último está el botón de las alianzas, que es el social. Aquí, por ejemplo, se ve que se puede solicitar ADN, pedir si necesitas ADN de algún dinosaurio en específico. Uno puede pedirle a la alianza. También uno puede donarles, por ejemplo, aquí están viendo de su chatarra, lo voy a donar. Le dona solo 8 y me dan 24 monedas. Y es eso, entonces uno aquí va avanzando en ese aspecto. Aquí tiene los santuarios. Los santuarios, ya les explico, son estas cosas de acá. Este que está aquí lejos. Esto es un santuario. Uno puede entrar a un santuario y dejar allí los dinosaurios. Dejan dejar hasta 4 dinosaurios por vez. En uno o en varios, o repartir los 4 dinosaurios en distintos santuarios. Por ejemplo, vamos a este. A ver si hay espacio. Vean, ahí hay espacio. Entonces yo le doy acá. Le doy marsupial. Le doy lugar.
Y uno entrando a su propio dinosaurio o al de los compañeros de alianza también, tienen la opción de alimentar, interactuar y jugar. Vamos a darle jugar. Y con esto van ganando un poquito más de ADN de dicho dinosaurio. Pero solo se pueden dar 4 a vez. No me acuerdo exactamente cuánto es el tiempo que quedan en el santuario, como unos 2-3 días más o menos. Y se devuelven. Y cuando se devuelvan, si se devuelve uno que hayan colocado fuera del tiempo, no hayan puesto juntos, cuando le devuelvan uno y pueden volver a colocar otro y así sucesivamente. Aquí le van a solicitar y pueden solicitar ADN. En mi caso, yo me quedé sin. Yo solicité uno, pero no me lo dieron, entonces me quedé como sin, entonces le di descartar, solicitar. Y vamos a solicitar. A ver cuál solicitamos. Vamos a pedir. No hay ninguno que me interese así como para pedir ya. Vamos a solicitar el Triceratops, el gen 2. Como Ana dice, tú solicitando ADN de Triceratops gen 2. Y ahí tienen la opción de mensaje, ya, uno se comunica. Acá arriba donde me marco un 3. Nosotros acá tenemos misiones diarias, quedan misiones. Y ahí uno también puede, cumpliendo las misiones, recoge ADN para el dinosaurio de turno. En este caso es una tortuga. Entonces uno va cumpliendo la misión y va reclamando los premios, que son entre dardos, monedas y dinero. Y una vez que uno cumple las 6 misiones, te dejan reclamar, por ejemplo, en este caso 50 ADN de esto. Bien. Misión completada. De Carbonemis. 50 ADN Carbonemis. Quedé a 1 ADN de él de tener para crearlo. Y aquí está la opción de alianzas. Y está misiones de exploración. Que esto lo van haciendo entre todos los de la alianza. Y va quedando en azul lo que hagan cada uno. Aquí yo llevo muy poquito porque no he podido hacer mucho de la gran cosa, la verdad. Y van completando estas incubadoras. Y en defensa también lo mismo. Van cumpliendo las misiones. Van cumpliendo la misión acá, por ejemplo. Abre la cantidad necesaria de incubadora de batalla diaria. Llevamos 27 de 30. Yo a duras penas debo de tener 2 o 3. Ah, me salí. Y si le dan aquí a las incubadoras, van a ir viendo hasta qué rango pueden llegar. El máximo es rango 5. En la que estoy yo, en la alianza, hemos llegado hasta el rango 3. Que ha sido esta aquí arriba. Queda 3000 de ADN común, 900 de raro y 300 de épico. De dichos dinosaurios. En este caso un estegosaurio y el otro no alcanzo a distinguir exactamente cuál es. Pero entonces uno puede ir acumulando. Eso es un trabajo en equipo con la alianza y se van ayudando. Y después está la zona de los logros. Aquí son todos los logros que uno puede ir haciendo. Entonces vamos acá. Aparte del mapa de tener lo que son las... ¿cómo se llama esto? Los santuarios donde uno puede poner los dinosaurios. Tenemos estos. ¿Si me deja tocarlo? Son como... no me deja. Vamos por este. Asalto. Este, por ejemplo, dice Asalto Descubrimiento de Europa. Son como... decirlo, unas zonas... Ahí, mira, se me acercó. Hay que estar cerca igualmente, como se ve. Que te deja ir a un PvP y acá te dejan elegir 4 dinosaurios de los que tengas para PvP que quieras utilizar. La idea es que si uno completa las batallas, a veces son 5, 10, muchas batallas y te dan buenas recompensas. Incubadoras con ADN, te dan una especie de incubador donde te dan los porcentajes de... ¿cómo es? Los objetos para subirle la velocidad, subirle el ataque, subirle la vida y... A veces también te dan aromas que son para atraer a otros dinosaurios. En este caso, creo que era para el descubrimiento de Europa. Sí, ahí como tengo ese ataque, aumento de velocidad y voy al ataque que me gusta, que es el de medio que usé antes. ¿Sí me deja? Sí. Si no, no se marca. Que es devastación, que es este de aquí. Este ataque me encanta. Quita mucha vida, hace mucho daño. Y haciendo combo con el primero, que hace que es golpe mínimo de velocidad, aumenta la velocidad del Rickosaurus y después le da la posibilidad de tomar ventaja en el siguiente turno de atacar primero.
Ahí, por ejemplo, dice victoria, gané la pelea y me van a dar la recompensa. Si no se buguea, claro. Ah, listo, no se buguea. A veces tiende a buguearse y la incubadora queda invisible. Entonces lo que toca hacer es cerrar la aplicación, volver a abrirla y te sale objetos que te has perdido y te los da. No, no te los perdés tampoco. 188 monedas, 5 dardos, ADN del Dimorphodon, de Megalosaurus y 10 del Concavenator. Hay distintos tipos de peleas, ¿sí? Y ya las tengo completadas. Aquí había uno de aumento de objetos, creo que era velocidad, ataque y defensa, si no estoy mal, me da de los tres. Después aquí está el que acabo de completar. Y hay veces que estos, como el que acabo de hacer, esas incubadoras cambian de color dependiendo de la dificultad. Y eso uno se encuentra por todo el mapa, hay un montón. Pero una vez que uno hace una de esas, el resto quedan invisibles. ¿Sí? Como quedaron ya invisibles las incubadoras, ya no se las ve. Lo mismo de las otras que tienen el triángulo este azul, como aquella ya al lado de Lutaraptor, porque ya están completadas, deja hacer una única vez. Y de eso va el juego en general, de tratar de conseguirle el ADN a los dinosaurios, ir creándolos, creando híbridos, recogiendo objetos, apoyándose en las alianzas, tratando de mejorar lo de las alianzas, lo de las misiones, y encontrarse con distintos tipos de dinosaurios. Por ejemplo, acá tengo el Carnotaurus, sino que está lejos, no llego. Aquí tengo un Suchomimus, pero este tengo demasiado ADN, no interesa. Vamos a crear entonces lo que nos faltaba. Eso ha sido como lo básico del juego para que alguien que quiera comenzar a jugar más o menos se pueda ir guiando. El juego, la verdad, parece muy simple o muy a veces complejo, pero es más fácil de lo que parece y es entretenido. Aunque, por ejemplo, este es un Baryonyx. Yo en sí no he escuchado sonido, pero imagino que en el video ustedes estarán escuchando los rugidos de los dinosaurios y demás. Baryonyx creado, me deja aumentarle lo que es el ataque. Se puede hacer un híbrido. Tengo que llevarlo a nivel 15 y este otro también a nivel 15. Este es otro Baryonyx, el gen 2. Hay veces que hay distinto, hay doble gen. Por ejemplo, Tyrannosaurus tiene el gen 1 y el gen 2. El Triceratops también tiene gen 2. Erlikosaurus tiene el gen 2. El Baryonyx también tiene el gen 2. No, hay varios que tienen doble tipo de gen. La verdad, no, aún no entro del todo en la historia para saber por qué el gen 2, pero bueno. Veamos lo que dice. Las dos generaciones de Baryonyx muestran un comportamiento muy similar al de los cocodrilos de hoy en día. Estos dinosaurios se comunican golpeando su mandíbula y chapoteando en el agua. No tiene gran diferencia en descripciones o que te expliquen por qué el gen 2, pero ahí está, el gen 2 y ya. Aquí tengo otro híbrido que puedo hacer más adelante, el Spinonyx, que es otro que también lo vi en combate y me ha gustado mucho. Crear a Echo. Como ven, al crear un raro llega a nivel 6, crear un épico llega a nivel 10. Ya les muestro. Cuando uno crea un nivel común, le queda de nivel bajo. Si no estoy mal, les queda en nivel 1. Cuando uno crea los raros, quedan de nivel 6, que los raros son los que tienen el reborde azul. En este caso, como ven acá, tiene un reborde azul y los comunes tienen un reborde gris. Después están... Rayos, me perdí. Ah, acá estoy. Después están los raros híbridos, que uno al crear, al conseguir el ADN y crearlos también te llegan a nivel 6 y de ahí uno le va subiendo el nivel. Y después vienen los épicos. Estos te quedan a nivel 10 directamente de crearlos. Este, por ejemplo, es un híbrido, Stegoceratops. Este con el Stegosaurio, el Stegosaurus y el Triceratops, si no estoy mal, el gen 1.
Sí, este es el 1. Dice crear este Oceratops. Que también he visto en combate y es muy bueno, pero no me convence del todo para el PvP. Teníamos aquí el Baryonyx que he creado hace poco, que lo creé recién, perdón. Otros dinosaurios más. Este, si no estoy mal, es otro híbrido, sí, el Nodopatosaurus. Y hay más, hay legendarios, hay únicos. Por ejemplo, este es legendario, si no estoy mal. El Dimodactylus, este. Ah, no, este es épico. Pero puedo darle más ADN, venga, creémosle ADN. Así es como se crea el ADN de un híbrido. A ver si me da tiempo para crearlo, si me da la cantidad, sí, yo creo que sí. Es aleatoria la cantidad que te dan. La máxima que yo he sacado ha sido 50. Si tengo la oportunidad acá que no es de 50, no, 30. ¿Y aquí? Pues mucho pedir. No, 20. Bueno, pero ya alcanza, entonces. Ahora me deja crearlo. Este es otro que también lo he visto por ahí alguna que otra vez en PvP, pero no convence por la vida. Y me deja fusionar para ir creándole más ADN, que esa es la forma de conseguir el ADN. Aunque hay veces que también hay híbridos sueltos así por el mapa, que si uno los ve tiene que aprovecharlos. Tanto los ataques que tiene, tipo de ataque cambio de energía, es que si yo, por ejemplo, estoy en PvP y tengo al Suchotator y lo cambio por este. Al hacer cambio de herida, al aparecer este dinosaurio, le aplica daño gradual de sangrado al contrincante. Ahí está la descripción. A ver si me deja bajar. Les muestro qué más hay. Estos son otros de categoría alta. Este es el Carnotaurus, si no estoy mal. No, este es el Purotaurus. Es una fusión del Carnotaurus y el Purasuchus. Si no estoy mal, acá está un Indoraptor. Este es único, por ejemplo, este que conseguí sacar ADN hace poco. Ahí me dice quiénes tengo que fusionar para conseguir el ADN, pero estaba salvaje. Lastimosamente estaba lejos, entonces no podía obtener el ADN como quería. ¿Qué más hay? Así como para mostrarles. Ahora acá tenemos por ejemplo también la Indominus Rex, que es legendaria, y de ahí salen el Lidomimus y el Indoraptor. Y hay otros tipos más de dinosaurios. Bueno, vamos a hacer una última cosa, les voy a mostrar lo último, que es la mochila, lo que uno puede tener en la mochila. Que son los aromas, la cápsula de aroma, la primera. Dura solo 5 minutos, trae un dinosaurio por minuto, algo así. La segunda, que hice la grande, dura 20. Después tenemos cápsula de aroma raro, de aroma épico, terópodo alfa, que estos son los de la raza de tiranosaurios, y los de terópodo pescador, que son los, ¿cómo se dice? Como el espinosaurio, el baryonyx, si no estoy mal, y de ese estilo. Vamos por el terópodo pescador, al que sale. Este aroma se sintetiza para atraer a los terópodos pescadores hacia ti. Garantiza al menos un encuentro raro. Dura 20 minutos. Vamos a activar este. Voy a quedar un poco raro, largo, perdón, pero no importa. Aquí, por ejemplo, me trajo el Baryonyx. Ah, no, el Irritator. Baryonyx. Uno aprovecha estos aromas para atraer dinosaurios cuando está en una zona donde no tenga casi dinosaurios o que ya haya disparado a todos los que tiene cerca y necesita más ADN variado y demás. Pero hasta que también se termine la batería, entonces como se termina la batería del dron, no queda sin más. Se vuelve a conectar. Bueno, creo que se me cortó el internet. Sin más gente, entonces con esto. Sí, se me cortó el internet. Sin esto, gente, sin más me despido. Espero que les haya gustado. Cualquier duda sobre el juego me pueden decir.
cualquier duda sobre el juego me pueden preguntar, si yo estoy en la disponibilidad les puedo explicar, les puedo responder mientras tanto, así que sin más que decirles me despido, cualquier consejo se les agradece. Yo soy Alexis44 y hoy estuvimos jugando Jurassic World Live. Adiós.